Gracias. Efeméride de un 11 de octubre. En 1937 nace Bobby Charlton. Es un exfutbolista inglés. Jugó de volante ofensivo o delantero. Es considerado por la FIFA como el mejor jugador inglés de todos los tiempos y uno de los mejores futbolistas europeos del siglo XX. Se puso la casaca del Manchester United, Preston North End y Waterford United. Con el Manchester ganó 4 títulos, del 57 al 67, con su selección la Copa Mundial jugada en su país en 1966 y una Copa de Europa 1968. Con Inglaterra jugó 4 mundiales, del 58 al 70. Distinción, Balón de Oro como mejor jugador de Europa, año 66. Orden del Mérito de FIFA, año 84. Y nombrado presidente honorario del Manchester United del 84 al 2007. En 1971 nace Mario Escudero. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba como defensor. Debutó en San Lorenzo de Almagro, luego Nueva Chicago, Brom de Adrogué y San Carlos de Capitán Sarmiento. Con el Ciclón ganó un torneo clausura de AFA 1995. En 1968 nace Guillermo Rivarola. Es un exfutbolista y actual director técnico argentino. Debutó en Cipolletti, luego River Plate, en México, Pachuca, Santo Laguna y Monterrey, San Lorenzo de Almagro y Racing Club. Con la banda roja ganó 4 torneos de apertura de AFA, los años 91, 93, 94, 96, y una Copa Libertadores de América en 1996. Con Pachuca, un torneo de apertura año 98, y con el Ciclón, una Copa Mercosur y un torneo clausura 2001. Como entrenador, con Pachuca, una Liga de Campeones de la CONCACAF año 2010. En 1996 nace Alan Franco. Es un futbolista argentino que se desempeña como defensor central y su equipo actual es Atlanta United de Estados Unidos. Debutó en Independiente de Avellaneda, donde logró una Copa Sudamericana año 2017 y una Copa Suru Japan 2018. En 1991 nace Paul Fernández. Es un futbolista argentino que juega como volante creativo. Trayectoria: Boca Junior, Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz de Mendoza, Racing Club y Cruz Azul de México. Con el equipo Genéis ganó una Copa Argentina año 2012 y 2 Superligas de AFA. Con Cruz Azul de México logró 3 campeonatos. Y para finalizar, en el año 2014 fallece Carmelo Simeone. Debutó en Vélez Sarsfield, luego Boca Juniors y Sportivo Belgrano. Con el equipo azul y oro ganó 3 títulos de AFA, 62, 64, 65. Con la selección argentina, una Copa América en 1959 y Copa de las Naciones jugado en Brasil en 1964 y jugó el Mundial en Inglaterra 1966. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.